Hoy día, una de las cosas que más se requieren dentro de las organizaciones es que los gerentes sean más líderes o entrenadores que jefes propiamente dichos. Se espera que proporcionen guía, instrucciones, orientación, dirección, asesoría, estímulos o incentivos para ayudar a las personas a mejorar su desempeño en el trabajo. Si un gerente quiere convertirse en líder, debe ejecutar ciertas acciones que lo caractericen como un líder eficaz, eficiente o efectivo dependiendo de las circunstancias que tenga que enfrentar. Un líder será eficaz en la medida en que ejecute las acciones correctas para lograr los resultados deseados. Será eficiente cuando ejerza acciones que le permitan obtener los resultados deseados con el mínimo de recursos empleados. Y será efectivo cuando logre el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, es decir, que logre los resultados esperados en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos viable. Stephen Covey, en su obra Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, define la efectividad como el equilibrio entre la producción P de los resultados deseados y la capacidad de producción CP atribuida a la aptitud o medios. Equilibrio es igual a P entre CP. Peter Drucker, el llamado padre de la administración, define a la efectividad como el equilibrio entre el qué cosas se hacen y cómo se hacen. Es decir, el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia respectivamente. Los gerentes como líderes deben desarrollar 3 habilidades esenciales para ayudar a sus colaboradores o subordinados a mejorar su desempeño. Estas habilidades son: habilidad número 1, capacidad para analizar maneras de mejorar el desempeño de las personas. El líder busca oportunidades para que sus colaboradores o subordinados expandan sus capacidades y mejoren su desempeño individual o grupal. Por ejemplo, entre estas maneras pueden encontrarse las siguientes. Inciso A, observar todos los días el comportamiento de las personas para identificar conductas apremiantes o conductas a corregir. Inciso B, hacer preguntas. El líder debe hacer tantas preguntas como sean necesarias, tales como: ¿por qué hace usted el trabajo de esa manera? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué otros enfoques se podrían usar? ¿Cuenta con todo lo necesario para ejecutar su labor de forma correcta? ¿Siente que cuenta con todas las competencias necesarias para ejecutar su trabajo correctamente? Y cualquier otro tipo de preguntas que contribuyan a identificar oportunidades y establecer procesos para mejorar el desempeño de las personas. Inciso C. Mostrar un auténtico interés en el trabajador como persona y no solo como empleado u ocupante de un puesto. El líder debe respetar la individualidad de cada uno de ellos. Inciso D. Escuchar a las personas. La visión que los demás tienen del mundo solo puede entenderse si se escucha con atención. El líder debe practicar la escucha activa y estar abierto a las opiniones de los demás para evaluarlas, contrastarlas y tomar las mejores decisiones. Habilidad número 2. Capacidad para crear un clima de apoyo. El líder reduce las barreras para el desarrollo y fomenta un clima que estimula el mejor desempeño de las personas. Mantiene una política de puertas abiertas para estimular la confianza en los demás. Para lograr esto, el líder puede realizar lo siguiente. Inciso A. Crear un clima agradable que contribuya al intercambio libre y abierto de las ideas, que promueva la confianza en las personas para que se expresen con claridad y entusiasmo. Inciso B. Ofrecer ayuda, consejos y orientación cuando se lo piden. Inciso C. Motivar a las personas con entusiasmo y sin amenazas. Un ambiente hostil
reduce el desempeño de las personas. Por el contrario, un ambiente agradable y saludable eleva el potencial de las personas, lo que conlleva a un mejor desempeño. Inciso D. Utilizar los errores de las personas como oportunidades para aprender. El cambio implica riesgos y las personas deben percibir que los errores no serán sancionados, sino que servirán para el aprendizaje. Inciso E. Reducir obstáculos. El líder debe identificar las barreras que reducen el desempeño de las personas y eliminarlas o minimizarlas tanto como sea posible. Asimismo, identifica qué factores son los que elevarán el desempeño de las personas una vez que se hayan eliminado los obstáculos, con la finalidad de fomentarlos apropiadamente. Inciso F. Reconocer el valor de las aportaciones que cada persona hace para alcanzar las metas de la organización y recompensarlas de la mejor manera posible. Inciso G. Asumir la responsabilidad de manera personal por el resultado obtenido, sin culpar a otros cuando ocurran fallas o desviaciones. El líder debe reconocer los esfuerzos cuando las personas tienen éxito y señalar las fallas o desviaciones cuando éstas se hacen presentes, con la finalidad de aprender de ellas. De esta forma, se podrá prevenir la ocurrencia por nuevas fallas y evitar la recurrencia de fallas similares. Habilidad número 3. Capacidad para influir en las personas y cambiar su comportamiento. El líder debe estar interesado en el crecimiento y el desarrollo continuo de su personal, por lo que debe poner en práctica lo siguiente. Inciso A. Incentivar la mejora continua. El líder reconoce y recompensa pequeñas mejorías para incitar a las personas a seguir mejorando sus cualidades y desarrollándose de forma constante. Las ayuda a avanzar hacia un mejor desempeño, motivándolas continuamente, sin fijar límites en este aspecto. Inciso B. Aplicar un estilo colaborador. Los líderes deben hacer partícipes a las personas de su organización con las iniciativas de cambio. Las personas aceptan mejor los cambios si aportan ideas y participan en las decisiones para mejorar. Cuando ayudan a diagnosticar una situación, se sienten más parte de la solución que del problema. Inciso C. Dividir proyectos difíciles en trabajos simples de dificultad creciente. Esto ayuda a que las personas puedan tener éxito en tareas sencillas y sentirse motivadas para emprender otras más complejas. Inciso D. Moldear las cualidades que se esperan de las personas. Si el propósito del líder es lograr apertura, dedicación, compromiso y responsabilidad de las personas, entonces el líder debe mostrar esas cualidades. Las personas deben verlo como un modelo de conducta a seguir, por lo que el líder debe ser coherente en lo que piensa, dice y hace. En conclusión, los gerentes como líderes deben desarrollar al menos estas tres habilidades para impulsar el crecimiento de las personas que integran la organización. Y, debido a que el desempeño de una organización depende del desempeño individual de sus integrantes, entonces es de suma importancia centrarse más en las personas que en las tareas, con la finalidad de mantenerlas motivadas y satisfechas la mayor parte del tiempo para poder aprovechar correctamente el más alto potencial de cada una de ellas en pos de los resultados deseados y con miras hacia un crecimiento de la organización que le permita consolidarse de forma competitiva, rentable y sustentable en un mercado global cambiante. Y ya para despedirme, te comparto esta frase
del que fuera militar, escritor, político y 26º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Theodore Roosevelt. La frase dice así: el mejor ejecutivo es aquel que tiene el sentido suficiente para escoger hombres buenos para hacer lo que quieren hacer, y la moderación suficiente para no meterse con ellos mientras lo hacen. Si te ha gustado este contenido, por favor no te olvides de regalarme un like. Compártelo con aquellos a los que les pueda ser de valor: un amigo, un familiar, un profesor, un alumno, un colega, un colaborador o cualquier otra persona. Comenta abiertamente tu opinión sobre este contenido. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que un nuevo contenido esté disponible. Cuídate mucho, hasta el próximo contenido. Chao, chao.